¿Estamos en vivo? Sí, listo. ¡Wow! ¡Hola! Estamos en vivo. Bienvenidos a una clase más aquí en su clase de materias primas favorita, que es La Concha. Y tenemos un invitado especial que viene de parte de Turín Alta Repostería. Nuestra amiga Lupita, y ella les va a enseñar a hacer unas deliciosas paletas tipo Magnum. ¡Qué rico! Pero rellenas. Así que pongan mucha atención a los procesos, pongan mucha atención a todos los tips que Lupita nos va a compartir para que cuando la repliquen en su casa, ya saben que nos gustaría que nos compartieran tanto a nosotros como a Lupita qué tal les fue, ¿ok? Cualquier duda que tengan o hayan tenido en este tipo de aplicaciones o en el tema de chocolatería, pues tenemos una experta. Así que no dejen de preguntar. La idea de que ustedes estén hoy en vivo con nosotros es para que resuelvan sus dudas aquí. Así que esperamos saber todo lo que ustedes nos quieren compartir. Y les pedimos, por favor, que nos ayuden también a compartir este video para que lleguemos todavía a muchas más personas, ¿ok? Yo los dejo con Lupita y regreso ahorita en un ratito más, ¿va? Bienvenida, Lupita. Gracias, Lupita. ¡Nos vemos! Bueno, chicos, vamos a hacer hoy una elaboración bien fácil, bien sencilla, pero bien rica. Ahorita que viene el Día del Niño, que los bebés de la casa no van a tener clases, que van a estar a gusto, tranquilos, sin pendientes. Los podemos meter muy fácilmente a nuestra elaboración porque son cositas muy sencillas y muy prácticas en las que no van a poder hacer como mucho tiradero, no van a tener que hacer mucho desastre en la cocina, pero se pueden divertir mucho y convivir con la familia, ¿no? Bien sencillo, vamos a empezar a tener en casita un bizcochito de vainilla. Pueden utilizar ustedes la receta de bizcocho americano que ustedes quieran, igual en la descripción vamos a dejar una. O pueden comprar un bizcocho ya hecho, o pueden también ustedes hacer este proceso con algún panquecito de la tienda, o un panquecito que ustedes también hagan de natita, de vainilla. El chiste es que sea un panecito neutro y que se pueda desmoronar así, ¿va? Entonces, aquí es uno de los procesos en los que yo les comentaba que podemos involucrar muchísimo a los nenes, ¿no? Vamos a agarrar nuestro bizcochito frío, en este caso, si nosotros lo vamos a hacer en casa, y lo vamos a empezar a desmoronar. Así, tal cual como se ve aquí, tiene que quedar así, todo. Entonces podemos involucrar con las manitas a los nenes a que las hagan así, ¿sí? En un bolsito grande, sin que hagan mucho desastre, sin problema, lo pueden hacer ellos, ¿va? Y nos ayudan en el proceso. Y también se divierten ellos, se distraen. Claro, y se sienten los chefcitos de la casa. Así y si es. Les pueden poner un gorrito, estaría perfecto. Chicos, recuerden que pueden dejar sus preguntas para que la chef las responda en este momento. Igual ya les puse en pantalla el número de boletín para que se inscriban. Y pues reciban la receta del postre que vamos a preparar hoy directamente a su teléfono. Este proceso es coloquialmente conocido como K-Pop también, solamente lo vamos a dar un formato distinto, pero es el mismo proceso de quien ya las ha elaborado o quien ya las ha probado, tal vez. Es el mismo, es una masita de bizcocho, solamente hoy le vamos a dar el toque turín. Tienen que decirle a los nenes que esto debe quedar súper bien desmoronadito para que se pueda hacer una masita homogénea, lisa y tersa. Va, mientras más arenoso quede, mejor. Chicos, recuerden que, es que ya leí un mensajito por ahí que dice que no responde en WhatsApp. Recuerden que nos llegan bastantes mensajes al día y a veces se nos complica como contestar todos de una, pero se les va a responder, chicos, ténganos paciencia. Pero de que se les va a responder, se les va a responder. Listo, chicos. La verdad es que hoy nos emocionamos un poco y tenemos bastante bizcocho, entonces van a salir muchas paletas. Va a haber
¡Qué rico! ¡Qué emoción! Listo, pues mientras los nenes terminan de ayudarnos con el proceso del bizcochito, nosotros nos vamos a ir algo un poquitito más complicado. Cosa de nada realmente. Vamos a poner un poquito de crema para batir, para hacer un ganache. Un ganache es una combinación de chocolate real con algún líquido. Ay, Clau, estaba un poco congelada. Ya, ya salió, ya salió. La Claudia. Ay, ya no fui. Sudando frío. Vamos a meterla unos segunditos al micro porque nos la dieron congelada. No, aunque estuviera fría, hay que ponerla un poco a temperatura ambiente para que cuando se mezcle con el chocolate no cristalice y se haga gorditos. ¿Va? Florecita, agregas el 52, bueno, más 52 y ya agregas el número 33, 22, 48 y pues el resto del número que ves en pantalla. Chef, preguntan que si para como ahorrarse el procedimiento, si lo pueden poner en un procesador el bizcocho. Sin problema, nada más hay que tener mucho cuidado con no procesarlo de más, porque el bizcocho como tal tiene grasa, entonces si nosotros lo procesamos de más, se va a empezar a hacer una masita, va a empezar a soltar su propia grasa, y como nosotros todavía le vamos a agregar más grasa con el chocolate y la crema para batir, pues de repente se nos puede hacer más viscoso, más grasoso, ¿no? Entonces, de preferencia, con las manitas, así para que quede arenosito. Preguntan si se puede utilizar pan esponja. Sí. Miren, ya está nuestra crema un poquito más líquida y un poquito caliente. Yo aquí ya tengo chocolate Turín tradicional del semiamargo, un poco derretido. No está temperado, no está nada, solamente está fundido. Y le vamos a agregar a la crema para hacer el ganache. ¿Te acercas? Claro. Mira. Vamos a ir haciendo esto. Y el chocolate y la crema se van haciendo uno mismo. Este proceso muchos lo deben de conocer, es un ganache de chocolate que se puede usar para muchísimas cosas. Depende mucho del uso que le vayamos a dar, es el porcentaje de chocolate y crema que le vayamos a poner. Se puede usar para cubrir un pastel o para rellenarlo, se puede usar para galletas, se puede usar para mil y un cosas distintas. Y depende, les digo, del uso, es el porcentaje de crema para batir y chocolate que le vamos a poner. Ya vieron, quedó integrado, pero liquidito. ¡Qué rico huele! Chicos, igual recuerden que las recetas también las pueden encontrar en nuestro Instagram. Pueden buscarnos por allá como La Concha Repostería y ahí también subimos las recetas. Vamos a agregarle un poquitito más para que esto quede súper, súper chocolatoso por dentro y por fuera. Chef, preguntan que si cuántos gramos serían de la crema y del chocolate. Depende mucho de cuántas paletas vayamos a hacer. Esto que puse aquí yo creo que son unos 40 gramos de crema por otro tanto igual de chocolate. Esto es un tanto por tanto y ya nos quedó súper brillosito. Esta consistencia que es como pomadosita, como pomadosita y brillosita, es la que nosotros queríamos conseguir, ¿sí? Y ya se mezcló todo bien. Vamos a preguntar. Dime. Sí, preguntan que si esta misma mezcla sirve para galletas. Sirve para galletas, pero le tenemos que poner un poco más de chocolate para que pueda cristalizar más rápido y que las galletas como tal no se le caiga, vaya, el glaseado, ¿no? Esto así como está, con los porcentajes que les di, funciona muy bien para donas. Para cubrir donas, así calientito, así fluidito, nosotros ponemos nuestra dona y como la dona normalmente va a estar fría, se va a cristalizar muy rápido y va a quedar muy, muy, muy bueno. Va. En este mismo trastecito del ganache vamos a empezar a agregar el bizcocho. El bizcocho depende mucho de qué tipo de pan sea la cantidad que nosotros le vamos a agregar aquí. Porque si es un pan esponja, nos va a causar que sea un poco más de cantidad. Si es un pan un poco más grasoso, va a ser menos, ¿no? Y entonces vamos a ir agregando poco a poco y yo les digo cuál es la consistencia que nosotros estamos buscando.
Chef, preguntan que si es posible mezclar la crema batida con Nutella. Sí, sí, sí es posible, sí se puede, nada más que la Nutella es un poco más grasosita y nunca cristaliza como tal, pero la verdad es que yo le pondría solo la Nutella, sin tanto la crema para batir, si lo quieren para este proceso. Si fuera para otra cosa, pues habría que ver, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando para saber qué agregarle a la Nutella? También dicen que si en caso de querer utilizarlo para galletas, ¿cuáles serían los como las cantidades de crema y las cantidades de chocolate? Sería, yo creo que un 75% crema, lo que no, 75% chocolate, perdón, y lo que resta de crema. Para que tenga ese poder de cristalización más pronto y más eficaz. Chicos, también recuerden que si por ahí lo mencionaron, ay, no recuerdo quién. Ah, Emelia, ya mencionó también, chicos. Sí, nos pueden encontrar en YouTube, igual como La Concha Repostería, y ahí también subimos las recetas junto con todo el procedimiento. Chicos, empecé a agregarle el bizcocho y a mezclarlo con la miserable. Pero si seguimos teniendo a los nenes en casa y metidos en la cocina, aquí también pueden entrar ellos. Porque el chocolate no está caliente, el ganache ya quedó temperatura ambiente, entonces no hay riesgo de que se queme ni nada. Y podemos pedirles que nos ayuden a hacer esta elaboración. Además que les encanta, ¿no? Agarrar esto. Sí, como el sentir en las manos. Es como una especie de plastilina. Ajá. Que se puede comer. Y se terminan divirtiendo mucho, la verdad. Sí. Chicos, también por ahí vi, no, la tiendita virtual todavía no está trabajando, chicos, la vamos a abrir ya pronto, así que quédense al pendiente de todas nuestras redes sociales para que estén enterados de todo lo que está sucediendo con nuestra tiendita virtual, donde van a poder conseguir todos los ingredientes que los chefs utilizan, así que quédense muy pendientes de nuestras redes sociales. Bien, llega un punto en donde ya no es como tan cómodo mezclarlo con la miserable y es ahí donde entran las manitas. Sean sus manitas o sean las manitas de los nenes, hay que meter las manitas. De repente estos como grumitos que quedan aquí, pues es del mismo bizcocho, ¿no? Que no terminamos como de desbaratar bien, pero igual se van aplastando con los deditos. El chiste es que esto nos quede súper, súper cafecito, todo sin grumitos. Y ya casi llegamos a la consistencia. Si se dan cuenta, es como una plastilina, como les decía hace rato, pero aún suelta bastante grasa. Sí. Dice por acá Alexa, una consulta. Yo hice, pero al hacer las bolitas se me partían y el palito no sostenía la bola, sino que la dañaba. ¿Qué me puede decir? ¿Por qué me pasó esto? Por mucha grasa, depende mucho de con qué haya mezclado el bizcochito, es porque no sucede eso. O de repente también que no le damos como mucho tiempo en el refri, que no le damos mucho frío. Mientras más frío esté, más estabilidad tiene para la hora de cubrirlas. ¿Nos podría mostrar cuál es el chocolate que está utilizando? Sí, ese okay. Sí. Miren, chicos, es este, así es como lo encuentran, ya saben, en cualquiera de nuestras sucursales de La Concha. Este es el que está utilizando la chef en este momento. Este de mi amargo. Viene la presentación de confitier. No tienen que partirlo, no tienen que picarlo, no tienen nada. Así directito. Ahorita les voy a enseñar cómo se derrite. Porque hasta para derretirlo tiene su chiste. Es que el chocolate es como muy, muy... especial. Sí, especial. Sí, porque de repente uno le dice delicado y la gente se asusta y ya no lo maneja, entonces. No, es especial. Chicos, los que van entrando, ya saben que el video puede quedar, bueno, el video va a quedar arriba más bien, para que ustedes lo puedan ver las veces que ustedes quieran y regresarle una vez que termine la clase. De repente, si nos ponemos creativos, también podemos utilizar un bizcochito de nuez o de naranja. ¡Ay, qué rico de naranja! De repente, a lo mejor para los niños no es como muy agradable, por eso estamos como en el modo neutro, porque no son como de sabores muy extraños o combinaciones muy extrañas.
pero pues les digo, si ya nos ponemos como creativos. Preguntan si el chocolate se tiene que temperar para hacer... Para el proceso que hicimos ahorita, no. Solamente debe estar derretido, fluido, sin problemas. No necesita temperar. Ahorita vamos a temperarlo, pero para cubrirlas. Miren, le falta un poquitito más de bizcocho. Pero se ve... Déjenme manipular las manitas. Para sí. Que chequen la diferencia de las... Lo que está mezclando la chef es el bizcocho y el ganache de chocolate, chicos. Ya vi ahí varios preguntando. Miren, ¿ven la diferencia? Ya no es tantísima, tantísima la grasa que tenemos aquí. Se ve como en el brillito de las manos. Sí. Un poquitito más de bizcocho y esto queda listo. Si tuviera aquí a mi hermana, estaría encantadísima metiendo las manos. O haciendo pastelitos de lobo. Chef, preguntan si este procedimiento se puede hacer con panques de los tipos que te venden en la tienda. Ajá, ¿verdad? Sí, era lo que yo les comentaba al principio. Panquecitos de esos de la marca del Osito. De esos. La marca del Osito. También. Osito. Ay, ya no existe el osito. Bueno, ya saben cuál es el osito. Aunque ya no esté el osito en el empaque. La marca que era del osito. Preguntan si este procedimiento en vez de ganache se podría hacer con dulce de leche. Sí, sí se podría hacer. Solo hay que cuidar mucho la textura a la que vamos a llegar. No les podría dar tal vez una cantidad porque también cada dulce de leche es diferente, cada producto es distinto, entonces no te podría decir, ay mira, le pones tanto de dulce de leche por tanto de bizcocho, porque depende mucho, ¿no?, del producto, pero sí, sí se podría hacer. El chiste es que sea un producto húmedo y que nos dé la consistencia de masita. Ya nada más estamos buscándole los grumitos que le pudieron haber quedado, que no deberían haberle quedado, porque los nenes nos ayudaron a que quedara súper terroso. Te faltó aquí. Me tenía que haber traído mi hermana. Así es. Demonios. Preguntan que si una vez listas las paletas que vamos a realizar, ¿cuánto tiempo tienen de vida? Uy, de vida, es importante saber que deben estar refrigeradas. Eso sí, porque tienen mucho mucho ingrediente perecedero, pero refrigeradas, yo creo que una semana en buen estado sí nos aguantan, empacaditas, así en una bolsita de celofán, una semana en buen estado, tal vez un poco más, pero pues ya iría como perecediendo un poquito, ¿no? Miren, ya está nuestra mezcla, ahora vamos a pasar con un molde precioso. Adelante, adelante. De paletas tipo Magnum. ¿Sí? Estos moldes los encuentran, ya saben, en cualquier sucursal. Vienen algunos, incluso ya está con su palito. Están súper, súper sencillos de usar. Y hay de muchos tamaños y de muchas formas. ¿No está por ahí el otro solo? El chiquitito. No, ¿verdad? Bueno, creo que no. Hay de muchas formas y tamaños, no sucede nada. Este proceso que vamos a hacer ahorita con el molde es simplemente como para limpiarlo, que no le vaya a quedar como alguna basurita, como esto que yo le eché ahorita del molde. Ah, miren, acá tenemos otro, que está más chiquito, tiene estas cositas para sostener el palito. ¡Ay, qué bonito! Está muy mono, sí. Está muy bonito. Está muy, muy bueno, pero este está un poquito más grande. Que valga la pena la paleta. Entonces, les decía, este proceso solo es como para limpiarle estos cositos que ya le aventé por la mezcla de chocolate, creo que sí. O de repente tierrita que en el aire le cae o cositas así. Porque usualmente se utiliza el proceso para el brillo en el chocolate, ¿no? Para un molde donde vamos a poner chocolate, este proceso que ahorita haremos le ayuda muchísimo al brillo. Pero como ahorita vamos a poner una mezcla de pan y ganache, no crean que va a ser como súper brillosa, porque pues no. Pero nos va a ayudar mucho a que esté bajito. Entonces, un algodón, bueno, dos algodones.
y un poquito de alcohol blanco, tequila, alcohol de 96 grado combustible, vodka, tonalla, no sé, lo que ustedes quieran. El alcohol de su preferencia. Si ustedes tengan en la casa, no pasa nada, y un algodón. Entonces, vamos a mojar el algodón en el alcoholito y lo vamos a empezar a pasar por todo el molde. Todo el molde, y obviamente nos va a quedar como mojadito. Se alcanza a ver. Entonces, antes de que se seque, le vamos a pasar el otro algodoncito. Y listo. Sí se alcanza a ver, ¿no? La diferencia entre este y estos que pues llaman Che, ¿verdad? Claro que sí. Sí. Bien. Ambos moldes son como de silicón, ¿verdad? Sí, los dos son de silicón. Los dos son de silicón. Y eso nos va a ayudar un montón también a la hora de desmoldarlos. Dora, te muestro la crema para que sepas identificarla. Es Nestlé. Esta es la que está utilizando la chef en este preciso momento. Realmente la crema puede ser la que ustedes quieran, solo es importante que sea con un porcentaje bajo en grasa, porque la vamos a mezclar con chocolate y el chocolate por sí solo ya tiene grasa. Entonces, y si aparte le sumamos la del bizcocho, imagínate, de preferencia que sea con poquita grasa. Chef, preguntan que si en caso de utilizar un molde de acetato, se tiene que hacer el mismo procedimiento. Sí, también lo haría, sin problema. Puede que nos ayude un poco también al desmolde, ¿eh? El de acetato. Incluso al de acetato, después de limpiarlo con alcohol, tal vez le rociaría un poquito de aceite en spray. Muy poquito, pero no se necesita. Miren, ya quedó nuestro moldecito limpio. Si por alguna razón nuestra mezcla de acá la dejamos a la intemperie o de repente se empieza a secar o de repente pasa algo, tenemos varias opciones. Podemos agregarle solo un poquito más de crema para batir, podemos volver a hacer un poquito más de ganache y nos va a intensificar el sabor a chocolate, o podemos agregarle puro chocolate líquido, derretido. Pero pues como ahorita lo acabamos de hacer, realmente no. Entonces, vamos a seguir con el proceso de llenado. ¿Sí? Esto está bien sencillo, también lo pueden hacer los nenes sin ningún problema. Solo es ayudarlos un poquito a la hora de ponerles el relleno, porque vamos a poner primero una capita aquí de nuestro bizcocho, de nuestra masita, y le vamos a ir haciendo como una camita. Pero tiene que estar gruesecita para que no se vaya a salir nuestro relleno. Sí. Y ya teniendo aquí nuestra capita, nuestra primer capita, vamos a agregarle mermelada. Nosotros hoy le estamos poniendo mermelada de fresa, pero ustedes en casa le pueden poner mermelada de la que ustedes quieran, o si de repente se les antoja dulce de leche también, o a lo mejor nueces, frutos secos, o incluso a lo mejor aventurándome un poquito y con un ambiente menos agresivo en temas de calor, le podemos agregar helado. ¡Ah, qué rico! Sí, y esto nos va a quedar brutal. Esta aplicación, la verdad es que sería mucho más sencillo con una bolsita de plástico y como un bolis, ¿eh? Pero a mí se me olvidó pedir que también se puede así si no hay bolsita de plástico. Va. Y ya teniendo aquí nuestro relleno, ya también ustedes deciden qué tanta cantidad le quieren poner. Vamos a empezar a hacer como tortillitas de nuestra masita y la vamos a empezar a cubrir. Es bien importante que entre como por todos lados, pero sin presionar mucho, porque presionamos aquí y sale por acá. Entonces no hay que presionar. Vamos a ir poniendo con cuidadito nuestras tortillitas de masita. Y de repente nos van a quedar como huequitos así. Hay que rellenar todo bien. Todo bien. Y buscar que nuestro molde quede de preferencia como abultadito hacia afuera y no hacia adentro. A
Ay, disculpen. Ay, disculpen. Es que llegaron por un pedido. Estamos en vivo. Son cosas que suceden en los en vivo. No pasa nada. Lo importante aquí es lo que la chef está haciendo. Enfóquense en eso. No se preocupen por el pedido, seguramente ya lo van a entregar. Así es. Miren, ya quedó. Puede pasar que de repente se les abre un poquito en temas de relleno, como, bueno, no se nota mucho, le voy a abrir para que se vea. Como aquí, se alcanza a ver como el rellenito. No pasa sí, nada. Sí, sí se ve ahí. Le podemos poner un poquito más de mezcla. Justo donde se nos abrió. Y como darle como pincelitos con los dedos. Y ya, todo se arregla. Listo. Quedó. Entonces así nos vamos a ir por las tres. Ahorita voy a pedir ayuda por las tres, las otras tres paletas. Y esto se va a ir directo al congelador. Al congelador el más tiempo que sea posible. De preferencia unas 2 horas. Pero no tiene un ratito y van a ver. Recordemos que le estamos poniendo muchos productos que por sí solo se cristalizan, como es el chocolate. Le estamos poniendo la crema para batir, que tiene grasa, y ya vieron que mientras más fría está, más sólida se queda. Por eso se te dio congelada, Lupita. Por eso no sabía, porque estaba congelada, entonces. rápido, esto va a tomar una consistencia firme para poderlo desmoldar. Sí, era parte de lo que les comentaba hace ratito, de la chica que nos dijo que se caía del palito. Eso implica que le falta frío. Eso se puede solucionar con frío. Te avisan por acá, ¿a qué hora se le pone el palito a la paleta? Tranquilas. Paciencia. Es que tiene que estar bien comprimido aquí para que nuestro palito quede bien agarrado. Entonces no puedo yo meterle primero el palito y luego la mezcla, ¿están de acuerdo? Sí, tranquilas, ahorita se lo voy a poner. Pues Paola, ya vamos hacia allá, porque dicen, cuando las cubrimos con chocolate, ¿no quedan opacas por la diferencia de temperatura? No esperen que nos queden súper, súper brillosas, porque pues, no nos va a quedar. Para que el chocolate quede brilloso, debe tener una superficie. En este caso un molde de policarbonato, un molde termoformado, no esperen un brillo así brutal, pero es importante temperar el chocolate antes de cubrirlas para que pueda tener este crunch, la estabilidad y un poquito de brillo. Muy bien. Chicos, coméntenos de qué las rellenarían ustedes. Sí. A mí se me antojaría algo como de zarzamora o algo así. Ándale, mermeladita de chabacano. Ay, también. Sí, también, qué rico. Sí, sí, Verónica, no te preocupes si llegaste tarde. Pues ya sabes que nuestros videos quedan arriba y los puedes ver cuando ya tengas más tiempo, con más calmita. Igual, muchas personas están preguntando por a qué hora o en qué momento se le pone el palo. Tranquilos, ya vamos para allá. Pues, estos moldes son súper, súper prácticos y súper, súper nobles por este tema. ¿Tienen acá su hoyito? Ay, está muy grasoso. Su hoyito aquí, y justo este cosito es para sostener el palito. Entonces, como todo el mundo aclama el palito, Yo pienso que más bien la pregunta de a qué hora se le pone el palito es a ver si se le ponía antes o después de meterlo al refri. Antes, es antes de meterlo al refri para que se pueda solidificar esto bien. Ah, ojo, esto lo vi hace rato, bien importante. Poner la manita aquí para poder meter el palito. ¿Sabes? Y listo, ya tiene palito. Antes de meterlo al refri. Si esa es la insistencia de la pregunta, es antes de meterlo al refri. Dicen que sí, el chocolate que utilizaste nada más hay en oscuro. No, tenemos
que viene en la misma presentación, así tal cual como ustedes lo están viendo aquí, pero es 70%. Es amargo, para las personas que no les gusta como tanto, tanto lo dulce, está perfecto. Este es semi amargo. Preguntan que sí, ¿qué medida tiene el palito? El palito venía con el molde, entonces pues tiene la medida adecuada. ¿Tendrán una regla por ahí? A ver, entre 10 y 12. Bien, este es el sí, chicos, estos moldes los pueden encontrar en cualquiera de nuestras sucursales y pues ya como lo mencionó la chef, vienen con sus respectivos palitos para las paletas. Miren, mide, ajá, 11 centímetros. 11 centímetros para este molde. Ya si de repente vamos a usar este, pues necesitamos uno más chiquito o tal vez sí le quedaría bien cortándolo. Bueno, esto vamos a hacer magia de la televisión, lo vamos a meter al congelador. Ya tengo unas que ya están listas para cubrir y nos pasamos al temperador, ¿les parece? Recuerden, ya tiene el palito, ya están rellenas, ya tienen todo y se van al congelador. ¿Va? Va. Ahorita vuelve la chef. Y mientras, comerciales. Ah. Chicos, ya pronto vamos a sacar nuestro calendario de mayo. Lo más probable es que salga el viernes. Para que estén súper atentos de todos los cursos que vienen, los gratuitos y también pues los que son privados, y ahí para que estén súper atentos de todas nuestras redes sociales. Ya saben que pues tanto en Facebook como en Instagram nos encuentran como La Concha Repostería, y pues ahí se va a dar toda la información, al igual que se va a mandar por medio del boletín. Entonces, para que estén súper atentos. ¡Ay! Ya va a haber cursos nuevos, así que atentos, chicos. ¡Woo! Ya volvió la chef. Ahora nos vamos a ir con la parte del temperado. Si se dieron cuenta, desde el principio estoy trabajando sobre un pedacito de mármol. El método que vamos a utilizar hoy de temperado se llama tableado. Y para tal se necesita un pedacito de mármol o de granito, o si la cocina de tu mamá también se puede, también ahí se puede, en un pedacito hay que limpiarlo bien, jabón, desinfectarlo todo y secarlo muy muy bien antes de empezar, ¿sí? Entonces este yo ya lo tenía listo, nada más había unas cositas de bizcocho que ya quitamos y vamos a empezar con temas de chocolate. Vamos a tomar nuestro chocolate sólido, así tal cual, recién llegadito de la concha. Lo vamos a poner en un bolsito de lo que ustedes quieran, puede ser de vidrio, de plástico, menos de aluminio, porque saben que en el micro se pasan cosas que no deben de pasar. Entonces lo vamos a poner en un bolsito. Hay muchas maneras de derretir chocolate. Se puede hacer en microondas, se puede hacer a baño maría. Pero es bien importante que si lo hacemos a baño maría, pongamos nuestro chocolate en un bowl un poquito más grande que donde vamos a poner el agua, ¿no? Ya saben, este método clásico del agua en la estufa, que se ponga a hervir y le ponemos el chocolate. Entonces, imaginemos que estamos en nuestra estufa, que es nuestra estufa, y que este bolsito que me quedó aquí es el bolsito del agua. Entonces vamos a poner nuestra agua y nuestro bowl de chocolate. ¿Por qué es importante que hagamos esto? Para que el vapor que nos da el agua no entre a nuestro chocolate, porque si entra a nuestro chocolate nos puede afectar en el resultado y en el proceso del temperado. Sí, el chocolate y el agua no se llevan, no son amigos, porque tiene grasa y ya sabemos que la grasa el agua y el aceite no se llevan. Exacto. Entonces, si ustedes no tienen micro o no les gusta usar el micro para retirar el chocolate, háganlo a baño maría, pero háganlo así, sí, siempre 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 así, y siempre moviendo 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 para que no se vaya a quemar, sí.
Pero como a mí me gusta más el micro, es un poquito más rápido el micro, vamos a empezar a ponerle 30 segundos. De 30 segundos en 30 segundos nos vamos a ir. Y van a ir viendo qué tanto necesita el chocolate para que se derrita. Pero es bien importante que no le pongan más. Porque si ustedes le ponen 35, 40, 50 segundos en el micro, se nos puede llegar a quemar. Entonces, vamos. Otro tip, chicos, ahí anótenle. No más de 30 en el micro. De 30 en 30. De 30 en 30 y nuestro chocolate va a estar perfecto. Para temperarlo, este proceso de temperarlo, como ya les comentaba hace un ratito, es para tener una buena estructura de nuestro chocolate, para que tenga una buena cristalización, para que se conserve un poquito más en temas de temperatura, o sea, que cuando le dé el calor no se derrita como tan fácilmente. Y que tenga un poquito de brillo, ¿no? Estructura y todo esto. Entonces, este proceso consta de subir nuestro chocolate a cierta temperatura, después bajar la temperatura de una parte de nuestro chocolate y luego volverlo a subir a otros tantos grados. Entonces, ahorita les voy a ir dando a detalle qué tantos grados y cómo es esto. Me van a decir, oye, pero espérate, ¿cómo? Ahorita, vale. Miren, ¿qué? 30 segundos. Y nuestro chocolate salió así. ¿Sí? En la parte de abajo, bueno, ahorita no es tanto, pero normalmente en la parte de abajo empieza a sentirse el calorcito que se le concentra en el micro. Entonces, este chocolate lo vamos a mover. Y después de moverlo, vamos a sentir como el calorcito que yo les comentaba de acá abajo se baja, desaparece, ya no está. Y entonces es momento de meterlo otros 30 segundos al micro. Che, chicos, recuerden que también subimos la receta una vez que termina la clase a Instagram. Ya leí unos comentarios de que sí, cómo pueden obtenerla. Pues por medio del boletín, que es el número que está en pantalla, o por medio de Instagram. No sé. Está aquí. ¿No? Abajo, chef, abajo. Y pues también en Instagram también lo pueden encontrar una vez que termina la clase, y ahí nos encuentran como La Concha Repostería. Miren, otro segundos. Y vean cómo quedó. Wow. No es específico que con un minuto se derrita así. Depende mucho de la cantidad de nuestro chocolate. Depende mucho de nuestro clima, del ambiente en donde estamos, del bowl, de la intensidad del micro, de muchísimas, muchísimas cosas. Por eso es importante que sea de 30 en 30. ¿Sí? Ahorita ya está. Listo. Si fuera a hacer yo el ganache, así estaría perfecto. Pero como ahorita lo que busco es temperarlo, necesito subirlo a 45 grados. Y es ahí donde empezamos todos a escribir en una tablita, en una libretita. Vayan por tu hojita y su pluma. Vayan. Voy a agregarle este mismo chocolate que ya tenía derretido para temperarlo todo completo. No, no es parte del proceso, es parte del proceso de la chef para no desperdiciar chocolate. Paola, sí tenemos termómetros de, bueno, termómetro de aguja acá en La Concha. Igual te das una vueltita en alguna de las sucursales, ajá, y pues lo encuentras por acá. Justo eso iba, vamos a necesitar termómetro. Si tienen ustedes en casa del láser, está perfecto. Si no tienen el láser, este también está perfecto. El que ustedes tengan en casa, pero que se vea, pues claro, ¿no? Los grados. Porque si es un tema específico, cuando hablamos de subir temperaturas y bajar temperaturas. Miren, vamos a medir ahorita la temperatura de nuestro chocolate para ver en cuánto lo tenemos y qué tanto más tenemos que... se alcanza a ver que va subiendo. Como en poco, porque ahí va. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve un poquito. Va, pues según el termómetro lo tenemos a 40. Nos faltan 5 grados más para poder empezar el proceso de temperatura. Entonces yo ya no le pongo 30 segundos en el micro. Yo le voy a poner
5, 10 segundos máximo para que tampoco se nos pase mucho. Normalmente en casa debemos de tener algo parecido a esto o una espátula con la que nosotros cubrimos el pastel, también funciona. O... ¿qué cosa tenemos por aquí que funciona? Una miserable, pero un poquito más cuadrada. Adriana, ahorita la chef ya comentaba que si no tenían microondas o no les gustaba mucho utilizarlo, lo podían hacer a baño María, ¿verdad, chef? Sí, a baño María. Nada más recuerden la indicación que si es a baño María, tiene que ser un bowl chiquito en donde sea el agua, ejemplo gráfico, y un bowl muy grande donde esté nuestro chocolate. La intención es que se tape totalmente la salida del vapor, porque el vapor le hace daño a nuestro chocolate. Vamos a volver a medir la temperatura. Paciencia a estos termómetros de agujita, porque si sí tienen que darle unos, ¿qué serán? 5 o 10 segundos en el chocolate, sobre todo en el chocolate que es un poquito más denso, para que pueda darnos la temperatura en la que está. Pregunta Gaby, ¿el chocolate que le agregó al bowl es el mismo? Sí, es el mismo, es nada más que este yo lo tenía escondido para el ganache. Que esta jarrita al ratito nos va a ayudar a cubrirlas. Entonces ya temperado lo vamos a pasar por acá para poderlas cubrir fácilmente. Y si nos comentaron de qué las rellenamos. No, sí, nos comentaron que de rompope, otros que de cajeta, otros que de zarzamora. También leí por ahí que de durazno o algo así decía, pero sí nos respondieron. También se podría, como de frutitos en almíbar, sin ningún problema se podría. Miren, esto ya está. Está complicado como que se alcance a ver esto que está en los 45, porque está muy chiquito. Sí se ve, sí se ve. Sí, sí se ve ahí. ¿Va? Entonces, vamos a retirar este de aquí y nos vamos a venir a la parte divertida, pero para los adultos. Los adultos, por favor, por favor, por favor, porque este asunto sí se puede haber como mucho tiradero en la cocina, si se lo dejamos a los peques. Pueden verlo sin ningún problema, pero sí necesitamos que sea un adulto, ¿no? También por temas de que no se nos vayan a quemar, el chocolate está caliente, no muy, muy, muy caliente, pero pues sí le puede hacer daño a un chiquito. Chéquense la cantidad de chocolate que hay en el bowl. Vamos a tirar aquí a la tablita de mármol un 80%. Normalmente yo me guío tirando como todo lo que chorrea y llega el punto en donde le cortamos y esto es lo que se queda en el bowl, ¿sí? Lo que se va a quedar ahí a 45 grados. Va a empezar a bajar un poco porque ya no es la misma cantidad, entonces no va a tener el mismo calor concentrado. Pero este lo vamos a llevar a un ladito. Y este de aquí vamos a empezarlo a mover, lo vamos a expandir y luego lo vamos a cortar y luego lo volvemos a expandir y lo volvemos a juntar. El chiste de estarlo moviendo, expandiendo, subiendo y bajando, no estoy jugando, de verdad, es muy divertido, pero no estoy jugando, todo tiene un propósito. Lo que vamos a hacer aquí es enfriar nuestro chocolate hasta 28 grados. Esta es otra temperatura que hay que apuntar, hay que bajar nuestro chocolate hasta 28 grados.
Es más rápido de lo que ustedes piensan, ¿eh? Sobre todo si es en granito o en mármol. También se pudiera hacer en una mesita así como esta de trabajo, pero tarda un poco más porque pues es de acero inoxidable y el acero inoxidable es conductor de calor. Tardaríamos un poquito más, pero también es. Alcatraz, pues mándanos un mensajito y diciendo que ya no has recibido las citas para ver qué es lo que está sucediendo. Preguntan por acá. Ah, bueno, fue algo de lo que hay muchas dudas, como de si no tengo mármol, qué es lo que puedo hacer, qué puedo utilizar. Ahorita vamos. Digo, si no tienen mármol y de repente tenemos la opción de la mesa, para lo que les decía, se vamos a tardar un poquito más. Se puede sin ningún problema. El mármol no es tan complicado de conseguir, pero también tenemos otra opción que ahorita se las voy a contar como para no revolvernos entre un proceso y otro. Entonces, el mármol lo podemos de repente conseguir en alguna, valga la redundancia, marmolera, o de estas como tienditas donde elaboran las lápidas. Uno va y les pregunta, oye, ¿tienes un pedacito de mármol? Y se los prometo que hasta se los terminan regalando porque es pedazo, ya no necesitan. Que de repente se les rompió y está mal cortado, cositas así, y pues de repente está, ah, sí, quédate. Entonces no es como tan, tan complicado. Y nos funciona muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bien, vamos a ir midiendo a qué temperatura está ahorita. Esto sí hay que juntarlo como todo bien, 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 para poder medir aquí. Sí se ve ahí más o menos. Listo. Sí. Bien, oscila entre los 30 grados más o menos. Nos falta bajarle 2 graditos más para llegar a los 28. Y ya, bueno, ahorita que ya lo toqué con el termómetro, se siente frío, ya no se siente igual que, por ejemplo, acá en el bowl, uno lo agarra y todavía se siente caliente. Pero ya este que está aquí en el mango se siente totalmente frío. Pregunta María, ¿es necesario hacer eso o no se puede solo dejar enfriar? No, es importante moverlo porque lo que estamos haciendo es jugando o desbaratando los cristales de grasa que tiene el chocolate. Entonces los estamos desbaratando aquí en frío. Y acá en caliente vamos a hacer como un shock y todo se va como a volver a compenetrar. Pero sí es importante estarlo moviendo, no se puede. Además, si lo dejas solo enfriar, corres el riesgo de que antes de que te llegue a los 28 grados, se te empiece a cristalizar de los lados y luego por un lado esté más frío y por otro más caliente. Entonces así se enfría mucho más uniforme y es lo adecuado. Pregunta que sí, ¿qué pasa si lo dejamos en 20 porque lo movimos de más? Tendremos que volver a hacer el proceso, por eso es importante estarlo moviendo, moviendo, moviendo y checando. Checando constantemente. Ya con la práctica que uno lo va haciendo, pues como que va viviendo, ¿no? Ya debe estar, ya le falta poquitito. Como que ya le va sabiendo. Ajá, porque sí son temperaturas como muy específicas que debe estar. Por temas de los cristales y todos estos componentes que yo les comentaba, sí hay que volver a empezar el proceso. Si mis cálculos no me fallan, debe ya de quedar en los 28. Déjenme revisar el cable. El otro método que yo les quería comentar también para temperarlo, para los que no tenemos mármol en la casa, se llama sembrado. Igual lo pueden tal vez ustedes investigar en Google o preguntarle a alguien que lo sepa. Ahorita se los voy a comentar. Son las mismas temperaturas, solamente el método es distinto. Ya si nos vamos como a cosas más industriales, hay unas máquinas preciosas que se llaman temperadoras. Donde solo le ponemos el chocolate y solitos lo temperan. Hacen todo el proceso. Hacen todo a gusto. Pero son para cantidades mucho más grandes.
Pregunta Sandra, trabajando así el chocolate lo puedo hacer, lo puedo usar para hacer un moño que no se me derrita tan fácilmente. Sí, a eso iba justamente. Este temperado se puede utilizar para decoraciones, se puede utilizar para bombonería, se puede utilizar para figuritas, se puede utilizar para tortugas, se puede utilizar para letreros. O sea, tú con tu chocolate temperado lo pones sobre un papel estrella y haces tu letrero y se cristaliza perfecto y soporta, como les decía, un poco más de la temperatura. Digo, tampoco nos emocionemos mucho porque el calor está muy, muy cañón y no esperamos como que sobreviva tanto, pero sí le da más estabilidad. Sí, le da mucho más estabilidad. Vamos a tomarle por último la temperatura. Ya incluso este se va sintiendo como más pesadito, como más espeso, ya no está tan fluido. Si nos vamos como en temas de verlo físicamente y no tanto tomar la temperatura, las rayitas estas que se crean, les queda como la marquita. Chef, pregunta Rosa, lo de temperar, ¿hay que hacerlo con todo tipo de chocolates, blanco, leche? Mientras sea chocolate real, sí. Recordemos que en el mercado nosotros tenemos dos opciones cuando hablamos de chocolate. Tenemos los chocolates reales y los sucedáneos o los compounds o los productos sabor a chocolate, ¿no? Como se les puede conocer. Entonces, el compound o sucedáneo es como tal grasa vegetal con sabor y color a chocolate. No es chocolate real, no estamos consumiendo productos del cacao. No es bueno para la salud. Importante. Ese chocolate sí importa. Hasta en los compounds tenemos también categorías, ¿no? Hay compounds que son un poquito más ligeros en temas de ser dañinos y todo esto, pero es como un todo, ¿no? A esos productos les agregan, así por bien que les vaya, los restos de la elaboración de la cocoa. O sea, ya lo que quedó de la cocoa, eso es lo que se le agrega a los compounds. Entonces tenemos esa opción, que es la mayoría de cosas que nosotros comemos en la tiendita, ¿eh? Aunque de repente el pingüino, sí, el gansito y esas cosas, son compounds, son sucedáneos. Ya de repente ahorita he visto que como con el pasar de los años, las barritas ya, los sólidos de chocolate, sí dicen en la etiqueta que es chocolate real. Y es bien importante, un tip para saber que es un chocolate real lo que nos estamos comiendo, es darle la vuelta a la etiqueta y que por la parte de atrás diga que contiene pasta y licor de cacao. Sobre todo la pasta. El licor tal vez no sea como tan común que lo pongan en la etiqueta. No estoy hablando de alcohol, así se le llama. Aclarando. No estoy hablando de alcohol, o sea, qué rico, pero no estoy hablando de alcohol. Imagínense, ¿no? Qué rico licor de cacao. Pero debe decir en la etiqueta en la parte de atrás. Igual ahorita sí tengo por ahí, creo que en la mochila traigo un chocolate para que chequen este tema de la etiqueta. Bueno, ya juntamos el chocolate. Este asunto de juntarlo así también es cosa de práctica, de unas 2-3 veces y nos sale perfecto, se los prometo. O también para acá, ¿no? Para la mesa. Y no se tira nada. Por eso es parte de lo que les decía hace un ratito, que este proceso es bien divertido, pero para los adultos. Para nosotros los adultos. Y miren, ya juntándolo con el otro, nos está subiendo a 30 grados. Porque recordemos que nos había quedado acá un poquito de chocolate a 45. Entonces, ya teniéndolo a 30 grados, esta es otra de las temperaturas que nosotros debemos de apuntar, y nuestra última, quiere decir que nuestro chocolate ya está temperado y listo. Chef, pregunta por acá Heidi, ¿el chocolate que está utilizando es chocolate real? ¿Es chocolate real? Sí. También fue una cosa que se me pasó a decirles. Los compounds o los sucedáneos, hablando de materias primas, porque existen y los hay, los compounds no deben de ser temperados, no lo necesitan, es pura grasa, entonces no es necesario temperarlos. El chocolate real, por el contrario, sí, porque necesita como este proceso para tener una estabilidad.
Si ustedes de repente se ponen en la mano un pedacito de sucedáneo y un pedacito de chocolate real se les va a empezar a derretir mucho más rápido que el sucedáneo. Porque la manteca de cacao se derrite a los 32 grados. ¿Y a cuántos grados normalmente estamos nosotros, cuerpo? Como a 36, ¿no? Entonces solito se va a empezar a derretir así en la mano. Y pues ahí, ¿no? Es parte como de saber la diferencia entre uno y otro. Ya tenemos nuestro chocolate temperado aquí. Lo regresé a la jarrita para que sea más sencillo. Y ahora, como la magia de la televisión, voy a ir por las paletas que ya estaban listas y desmontadas. Ana, la tienda en línea sale el próximo mes, pero pues estén pendientes para que sepan exactamente qué día. Bien, estas yo las hice hace un ratito y las dejé en el congelador para que estuvieran firmes. Muy bien. Y vamos, les voy a hacer una pequeña demostración, a ver si esto ya se puede desmoldar. La verdad es que todavía se sienten un poco tibias. Y les voy a decir el por qué se dejan un poco más en el congelador. Miren. Alcancen a ver un poquito de deforme aquí, a la hora de sacarlo. Está como hacia adentro, ¿no? Ajá, sí, porque hay que empujarlas, ¿no? Y miren, por ejemplo, aquí se nos está saliendo un poquito el relleno. Pero esto, ni se preocupen, porque ahorita cubriéndola se va a tapar, ¿va? Pero sí, así solito se ven preciosas. Son muy bonitas. Vamos a sacar la otra. Chef, preguntan que si cuánto tiempo deben estar en el congelador entonces las paletas. Yo les daría así por poquito, unos 30 a 40 minutos para que estén duritas. Vale. Y me prestas un papel estrella. Vamos a poner a un ladito, ya sea una rejilla para que nuestras paletas escurran, o un papelito estrella, o lo que ustedes tengan en casa, funciona, ¿no? En este caso vamos a poner un pedacito de papel encerado. Okay. No te preocupes. Al cabo es un poquito, tranquilo. Gracias. Entonces, esto es bien sencillo. ¿Va? Vamos solo a meter nuestra paleta y a darle la vueltita. Y a sacarla. Se ven deliciosas, dicen por ahí. Y no está saliendo porque también huele delicioso. Bien, batallamos ahorita un poquito porque nuestro palito quedó justo en el relleno de la mermelada. Pero si la sacamos como para arribita... ¿Cómo no parece el Magnum? Y ven en qué momento se va a empezar a cristalizar. Si se ve súper brillosito porque está todavía líquido y se va a ir viendo como opaco de esta parte acá. Chef, preguntan que si no se agrieta el chocolate al contacto con la paleta por el choque de temperaturas. No se agrieta. Miren. No tiene por qué agrietarse. Se agrieta cuando lo mueves. Ahí se va a gritar. Qué rico. Ya ven, ya quedó opaca. Chéquense la diferencia entre una que acabamos de cubrir y la que ya está ahí. Tiene mucho que ver con el temperado que se le dio a chocolate. Y bueno, ya partiendo de aquí, pues podemos hablar en temas de imaginación o de temática, tal vez, si de repente las hacemos como para una mesa de postres. Si es una temática tal vez de baby shower, le podemos poner
granillos. Acá ya tenemos listos los granillos para ya sea cubrirlas o decorarlas, ponerles rayitas o lo que ustedes quieran. Aquí podemos jugar muchísimo, muchísimo con esto. Se preguntan que si en lugar de chocolate real se puede utilizar sucedáneo. Sí, sí se puede. Incluso pues por temas de económico, es más económico un sucedáneo, pero por temas de calidad es mucho mejor y mucho más bueno un chocolate real. Y la verdad es que yo lo que tenía como en mente era solo rayarlas un poquito. Bueno, todavía está un poquito pegadito de acá abajo porque no se termina de cristalizar, pero vamos a hacerlo ahí. Y aquí mismo, pegando granillito, que obviamente también estamos usando granillo Turín. Y vean qué rico se ve combinando los tres. ¿Un poco no se les antoja? Ay, sí. Y yo sí. ¿Quién quiere aventarle una mordida ahí? Yo no sé. O a lo mejor no toda, sino un pedacito y solo con blanco. También se puede. O ya si las queremos como el día del niño, miren, nosotros acá tenemos granillo como de colores. Le podemos poner también a lo mejor figuritas de fondant, pastillaje, brillantina, las podemos matizar, no sé, aquí ya es su creatividad, su temática, o para lo que se las hayan pedido. Y pues no, espero que les haya gustado. ¡Claro! Ahorita Noemí las va a probar y les dice. Se me antoja hacerlas en mi casa. Mira, vamos, antes de irnos vamos a partir una. ¿Qué vamos a partir? Solo para que vean. Dice Alejandra por acá, ya se me antojaron, dice. Sí. María dice, yo lo pondría nuez y almendra. Nuez, sí, todo se puede. Les digo, ya aquí depende mucho de su creatividad y de la ocasión. Bien, vamos a partir. Escúchense el crunchy. Topamos ya con el palito. Y ya vamos a darle. Miren esto. Wow. ¿Qué tal, Súper, súper, súper rico. Y vean, nuestra capita de chocolate no quedó ni muy gruesa, pero tampoco muy delgadita. Estamos de acuerdo, para que no sea de, ay, suspiro de chocolate. No, está ahí. Está presente, pero no está tan delgada. Espero que les haya gustado. Noemí les cuenta qué tal está. Les contamos después. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a la chef por compartirnos todas sus, todos sus conocimientos, chicos. Gracias a todos los que se conectaron, a todos los que estuvieron participando, a todos los que de lunes, miércoles y viernes siempre están aquí todos los días. Queremos agradecerles muchísimo, ya saben. Compartan el video también para que más gente pues replique esta receta de las deliciosas paletas de Magnu. Chef, hola. Hola, chicos, regresamos y como se los dije, yo vuelvo al rato, ya saben que ya cuando es la hora de probar, pues ya yo regreso. Yo, como les mencioné desde un principio de la clase, les iba a encantar la técnica, así que no dejen de replicarla, ya sea para esta próxima festividad que es el Día del Niño o para cualquier tema. La verdad es que para mesas de postres están súper prácticas, súper rápidas y aparte muy, muy ricas, ¿ok? Y yo les recuerdo que aún estamos en maravillosos son tres premios, primero, segundo y tercer lugar, y ya saben que la única forma que tienen para participar es muy fácil, solamente vayan a cualquiera de nuestras sucursales
compren cortadores marcadores de la línea de Cochef y por cada 100 pesos de compra, ese ticket lo mandan al boletín dulce semana y se les manda un número de registro, un boletito para que entren a la rifa. La rifa se va a hacer este próximo lunes para que sepamos quiénes son los ganadores de esos maravillosos kits y ya saben que va a llegar directito a la puerta de su casa, ¿ok? Así que no dejen de participar los últimos días, si tienen compras que vengan a hacer, aprovechen y llévense un cortador o quizás muchos porque hay infinidad de modelos para todas las temas y todas las temporadas, ¿no? Así que, pues vengan a la Concha y no se pierdan nuestros próximos cursos. Ya saben que mañana curso privado con la chef Claudia Hernández para que aprendan pastelería europea. ¡Qué rico! Y nos vemos el viernes cerrando calendario con nuestros amigos de Rafmex que les van a enseñar unas galletas súper divertidas. Y así les seguimos. Estén al pendiente del próximo calendario de mayo y muchas gracias, Lupita. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por vernos y nos vemos en el siguiente en vivo, ¿ok? ¡Hasta gracias. Luego!